Muy buenas a todos, estamos por aquí en un nuevo vídeo en Modern Warfare 3 Zombies para traeros uno de los subfusiles, quizá no el que más chetado está ahora mismo, pero claramente top 3. El que está más chetado lo traje el otro día. Y bueno, la verdad que ya veis lo bien que mata mutiladores en zona 3. Hay que estar muy cerca de los enemigos, porque sí que es verdad que con los accesorios que os enseñaré al final del vídeo que llevo, tampoco es que tenga muchísimo alcance. Es un subfusil, pero va muy bien, sinceramente. Lo he comprobado lo primero, que tengo ahí la grieta de recompensas de una mega abominación, que ya sabéis que es lo más chetado que hay del juego, y la he matado facilísimo. A ver si después podemos hacer otra, porque como siempre ya sabéis que lo primero que hago es probar las armas. Nunca veréis que empiezo una partida sin haber probado primero el arma. Así que eso, vamos a hacer supervivencia primero, para que veáis... Bueno, he matado a un mutilador, pero vamos a ir para que veáis imitadores, discípulos, y después hacemos la misión de la mega recompensa. Así que nada, subimos por aquí. Eso sí, el arma la llevo con cargador ampliado y el cargador infinito. Por eso no voy a tener que recargar en ningún momento. Que lo vuelvo a comentar igual que hago en todos los vídeos. Llevo el cargador infinito, pero que no es necesario. Siempre lo comento cuando hago lo de enseñaros los accesorios al final del vídeo. Que si no lleváis el cargador infinito, o sea, tanto si lo lleváis como si no, os recomiendo poneros el cargador más grande que hay, porque aumenta la munición máxima un montón. Entonces, pues eso. Alguno me ha soltado que no todo el mundo tiene el cargador infinito y que para mí es muy fácil porque lo tengo. Pues no. El cargador infinito para nada está chetado, sinceramente. Así que pues eso. Lo que está chetado y es necesario, a pesar de que el arma vaya muy bien, es tenerla mejorada al máximo con la herramienta de leyenda y el daiquiri letal. Que la ventaja del daiquiri letal también aumenta un montón el daño. Y ya veis cómo mata a los mutiladores. De fácil. Ya casi estamos terminando la misión. Hay un discípulo por ahí abajo. Por eso los zombies vienen con esto lila. No lo voy a encontrar antes de que se termine. Ahí. Lo quería matar, no me va a dar tiempo. Se fue para arriba. Bueno, después mataremos. Mira, ahí hay otro discípulo. Pues ya está. Bueno, así de fácil. Vale, ventaja que no me interesa. Me habrán dejado munición, ¿no? Por aquí. Un poquito. El plano del arma de rayos. Esto, como siempre, si cogéis el mod de munición del explosivo, el explosivo va muy bien. Y después tenemos para matar aquí a la derecha. Vamos aquí. Que con el calcinador llegamos en un momento. Por eso lo llevo siempre y así no tengo que hacer cortes en los vídeos. Porque vamos en un momento. Hoy sí que no hay casi gente en la zona 3. Ayer estuve grabando algún vídeo otra vez y... No veas lo lleno que estaba esto. Me tuve que unir a un equipo porque es que no conseguía coger misiones de tanta gente que había. Aún así, como siempre, las armas que os enseño están tan rotas que los de mi equipo no podían hacer casi nada. Fue con el vídeo del francotirador, eso. Del fusil de precisión. Seguramente lo habré llamado FP, el vídeo. El FP más OP o algo así. Está muy bien, mucha gente me ha estado diciendo que el fusil de precisión más chetado ahora mismo es el SPX-80. Y no. El limitador está... Es que se esconde... Vale, ahí. A ver, sal. Mirarle la vida, lo rápido que va a bajar. Se la suelta. Gracias.
Me queda la mitad. Se ha dado la vuelta. Porque no me detecta ahí. ¿En serio? Me voy a quedar sin munición. A ver si puedo conseguir de los zombies. Vale, sí. Mala munición. Bueno, si me voy a quedar sin munición otra vez. Bueno, estaba casi muerto. No sé qué me ha matado, sinceramente. De las muertes más absurdas que he tenido, porque me estaba moviendo hacia la derecha y no quería moverse. Otro plano del arma de rayos. Vale, pues... vamos a hacerle supervivencia. No, el que esté más cerca de comprar, este. Estación de suministros marcada. Sí, porque este no lo quiero hacer. El control de esporas es lo peor. Vamos a comprar y hacemos el VL. Y cojo munición, porque sí que es verdad que antes me he ido del otro sitio de supervivencia sin munición. Aquí hay uno para matar. Ahora. Igual hago ese. Vale, nos cogemos solo el auto reanimar, no me hace falta más. Jugando solo siempre hay que llevarlo. Y... este hemos dicho. Ese suele ser mega abominación en el 99% de las veces. Me saco de encima a los zombies con el cuchillo de éter rápido para coger esto. Porque matando zombies ya habéis visto que se matan muy bien. Lo que nos interesa es ir rápido a la misión. Vale, es un discípulo, mira. Justo he dicho que era mega abominación el 99% de las veces. Y justo me toca un discípulo. En las columnas estas, si os quedáis arriba, les podéis dar a los zombies si lleváis francotirador y otras armas que tienen más alcance. Con su fusil bajáis. Ya habéis visto cuando le he quitado la protección de la cabeza lo rápido que empieza a bajar la vida. Pues así que los zombies a veces son muy molestos. Hay que apuntarle a la mano. Cuando hacen lo de absorber, apuntar a la mano siempre. En serio, no me deja ni una munición. No sé qué pasa hoy con la munición. Pues eso, ya está muerto. Así de fácil. Así de fácil. Y no me dan el explosivo. Me vendría muy bien. Pero no pasa nada. Con este arma no pasa nada. ¿Supervivencia o el VL supervivencia? Venga. Porque en el VL se suele matar más. Y nunca lo hago. ¿Os apetece? Venga, a mí también. Terminamos el vídeo con eso y os enseño al final, como siempre, el arma con los accesorios. Si veis que os interesa. Ha aparecido al lado el del coche. Que es el contrato más fácil de la historia. Literalmente te dan $5000 por llevar un coche 400 metros. Pero eso, que ya veis lo bien que mata. Este está muerto. O sea que hasta que no se termine de electrificar no te dará experiencia. Vale. Nos subimos encima. Se debe de ir al coche seguramente. El VLE lo recuerdo siempre que lo actualizaron. Lo actualizaron y ahora los zombies que van por detrás te golpean. Hay que tener mucho cuidado con eso. El mutilador no sé dónde va. Y lo malo es que estando encima tampoco cojo experiencia. Digo, munición.
Pues eso, que lo actualizaron y la verdad que el VLE es un asco. Porque te vienen los mismos zombies jugando solo que... Me cayó sin querer. Jugando solo que de 4. Entonces para defenderlos un... Pero bueno, que ya veis lo bien que mata esto. El mutilador ya está muerto. Y al VLE le queda un 37%. A pesar de que lo he defendido fatal. Tengo un monobomba. Que de poco me va a servir. El discípulo ya veis que está muerto y eso que le he disparado un poco de lejos. A esa distancia está bien el arma. Vamos a coger munición, aquí viene un mutilador. Es que no se puede hacer. Solo no se puede hacer este. Desde que lo actualizaron. Me queda un 5-3%. Pero bueno, ya veis que aún así, a pesar de todo, voy a llegar a la última zona. Me están dando un montón de camuflajes. Increíble. Voy a poner delante del VLE, que me arrastre. Lo malo de hacer esto es que si vienen por detrás y le golpean, yo no los veo. Pero me tengo que ir bajando para conseguir munición. Así que pues nada, tengo un mono. Que de poco me va a servir. Porque me lo van a reventar igual. El... Me lo van a reventar igual porque yo no puedo cubrir los dos lados. Ya está. Pero no pasa nada. Lo importante es que veáis cómo reviento discípulos. Y zombies y todo. Obviamente una vez puedo morir por despiste. Dos no. Pues vamos a hacer un último contrato, venga. Este si no me lo quitan. Porque hay una persona justo al lado. Creo que ha pasado de largo por eso. El que estaba por aquí. Vale, sí, no hay nadie. Perfecto. Pues vamos allá. Mega abominación, perfecto. La que faltaba por enseñaros. Igual que he hecho con el discípulo, aquí te quedas arriba. Si se va hacia aquí, pues nos ponemos aquí. Y cuando llamemos su atención, se debería de poner a disparar hacia aquí arriba. Si nos detecta. Bueno, me ha detectado igual. He disparado en la cabeza del medio y ya está rota. Porque ha aparecido... Ese es el mío y ha aparecido otro de otro contrato. El arma está rota, pero... Se está lagueando el juego. Vale, sí, míralo. El otro. Vale, pues ya veis que le reviento fácil. Se gusta detectar al otro y por eso se ha girado. Les hace tapón a los zombies.
pesar de que caben por debajo perfectamente. Si alguien me quiere dar munición, no estaría mal. No estaría nada mal. Es que encima no puedo salir, porque hay hueco ahí. Visualmente hay hueco, pero no, no puedes salir. Ahora por la derecha creo que puedo salir. Gracias. Y me han dado munición. Vale, le queda la mitad de la vida. Lo malo que no tengo mucha munición, pero aquí hay. Vamos a hacer el lío, a ver si me dispara. Si me pongo aquí encima, tal vez. Si os ponéis en un poco altos, aunque estéis de frente, os dispara. Ahora abre la boca. No necesitaba ayuda para la poca vida que quedaba, pero... pero gracias, supongo. Pues eso. Hasta aquí el gameplay del subfusil. Lo dicho, ahora os enseño los accesorios que llevaba en la partida. De esta BASP. Vale, pues por aquí estamos con la BASP, con los accesorios que llevaba en la partida. Empezamos por aquí, tambor de 50 proyectiles. Como digo siempre, aunque llevéis el cargador infinito o no, viene muy bien llevar más munición jugando zombies. Sobre todo ya habéis visto porque el total de munición, aún llevando esto con el arma mejorada, son 400 balas en total. Que no es mucho, pero si vais teniendo cuidado en coger siempre la munición que os dejan los zombies del suelo, no hay ningún problema. Cosa que no estaba haciendo muy bien en la partida, pero... pero los zombies sueltan muchísima munición. Después la munición de 9 mm de gramaje alto, que aumenta el alcance de daño, se nota un montón. El silenciador Sonic S también aumenta más el alcance de daño y la velocidad de las balas. El cañón, lo mismo, velocidad y alcance de las balas. El Bruen SZ36 de 30,48 centímetros. Y para terminar, el mod BR sin culata, para compensar todo lo de los demás accesorios que le quitan bastante movilidad al arma. Con esto ya habéis visto que tiene muchísima movilidad este arma. Este mod le aumenta una barbaridad la movilidad en general, así que viene muy bien para escapar rápido de los zombies, para tener más agilidad. Se nota muchísimo. Así que pues nada, espero que os resulte útil. Cualquier cosa me decís por los comentarios. Agradece muchísimo todos los likes en el vídeo si os sirve, y suscribiros al canal si aún no estáis para no perderos próximos vídeos. Hasta la próxima.